Bienvenidos moteros a otro capítulo más de Aventuras en Moto Perú, el Motoblog. Como pueden apreciar, hoy día no va a haber ningún paseo en moto, ninguna ruta, ni nada. Definitivamente con esta lluvia no se puede salir. Bueno, me encuentro en el centro de Piura, es 11 de marzo del 2017 por la tarde. Toda esta semana ha sido bastante lluviosa, hace un rato habían truenos, relámpagos. Por lo general la lluvia no es tan fuerte o empieza una lluvia intensa que dura, así como la que están viendo ahorita, pero que dura de 10, 15, 20 minutos y luego pasa, ¿no? Luego ya es una garúa, una lluvia más moderada, más finita, garúa, llueve por ratos o llueve poquito por varias horas, ¿no? En esta ocasión no ha sido así, ya está lloviendo con esta misma fuerza ya más de cerca de una hora, ya tenemos así y parece que esta lluvia no va a parar, ¿no? Como pueden apreciar, el agua está corriendo hacia la plaza de armas, la cual debe estar ya prácticamente llena de agua. La gente corre a buen recaudo, como pueden ver la fuerza con la que cae el agua, rebota sobre el pavimento y sobre la vereda. Y bueno, Piura no tiene desagües fluviales, no tiene cómo evacuar el agua en el caso de una lluvia fuerte. Bueno, el primer fenómeno que recuerdo fue en el año 83, luego otro en el año 98 y en el 2012 uno no tan fuerte. Pero vale decir que esto ya ha pasado otras veces, ¿no? Por lo general en el verano suele llover, hay unos años que llueve mucho, otros poco, y años como este que llueve ya bastante, ¿no? Pero a pesar de eso, las autoridades, tanto municipales como el gobierno regional, a la fecha no toman cartas en el asunto, ¿no? Se les asigna grandes presupuestos para obras. El año pasado hicieron obras de prevención en el río Piura. Ya les mostraré más adelante otro video en el cual, bueno, con 2000 metros cúbicos por segundo ya prácticamente el río está chocando con el puente San Cicerro, ¿no? Cosa que en el año 98, ese río, el cauce de ese río, pasaron 4000 metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, este año con la mitad de agua, bueno, ya los puentes están por caer, ¿no? Entonces habría que pedir cuentas a las autoridades que hacen con los millones que se presupuestan para obras de prevención para este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, la ciudad prácticamente está nadando en agua, ¿no? Ahí va un motero muy avesado. Bueno, seguramente lo tomó la lluvia por sorpresa y de modo, pues tienes que seguir manejando y llegar a tu destino, ¿no? Como pueden apreciar, los carros pasan hasta con la luz prendida, está sumamente oscuro, desde tarde. Normalmente en una tarde de verano es muy soleada, pero ahorita el cielo está prácticamente oscuro, no se ve. Me hace recordar Lima, aunque Lima no llueve tanto, pero por lo oscuro me refiero, ¿no? Está normalmente sombrío, ¿no? Piura es una ciudad que se caracteriza por tener sol prácticamente todo el año. Bueno, en verano abusa el sol, es demasiado sol, pero hasta en invierno en cualquier momento del día suele abrir el sol, ¿no? O sea, definitivamente acá estamos acostumbrados a ver el sol siempre, cosa que no ocurre, bueno, en otras ciudades. Definitivamente la lluvia parece que no va a parar. Me da la impresión de que está cayendo con más intensidad. Como pueden ver, pasan los carros a toda velocidad, tirando el agua por todos lados. La gente pasa con plásticos, impermeables, paraguas. Bueno, la ciudad no se puede paralizar, pero definitivamente te limita, ¿no? Hay muchas cosas que no puedes salir a hacer, pues, ¿no? Hasta esperar que esta lluvia pase. Bueno, moteros, eso es todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir. Hasta un próximo video. Chao.